A partir del 1 de septiembre, aquella persona que necesita asistencia la va a tener. Una cosa, cuestión distinta, es si luego a continuación se podrá considerar que está dentro de esos casos en los cuales la asistencia es gratuita y cubierta por el Estado español, o será de aquellos casos en los cuales habrá que emitir una factura dirigida al país de origen de esa persona, o bien dirigida a la propia persona, o bien será una persona que a lo mejor se ha acogido a esa fórmula de un convenio singular, en el que puede establecer con el Sistema Nacional de Salud, que me parece que es una vía oportuna y justa para que aquellas personas que viven aquí y quieran recibir la misma asistencia sanitaria que el resto, pues contribuyan lo mismo que el resto.